Hola, ¿qué tal, queridos alumnos? ¿Cómo están ustedes? Nuevamente aquí el profe Brandán para una nueva clase de informática. Espero que estén todos bien en casa. Nosotros, bárbaro. Por eso, vamos a presentar a nuestro amigo virtual como toda la semana. Adelante, Angelo. Chao, Sergio. ¿Cómo estás, profe? Bene, ho avuto una bellissima settimana e con molta voglia di incontrarvi nuovamente. Sì, nuovamente, io también estoy muy contento de estar con todos ustedes para aprender cosas lindas y cosas nuevas. En nosotros la clase pasada estábamos trabajando con BLC, ¿se acuerdan? ¿Sí? Bueno, a ver, ¿querías decir algo, Angelo, antes de empezar con la clase? ¿Qué andremo a beber en la jornada de hoy, mi profesor y amigo Sergio Brandán? Ah, ¿qué he traído para esta? Bueno, justamente estaba diciendo a los chicos, ¿qué he traído para el día de hoy, de esta semana? Bueno, mira, BLC nuevamente, pero ¿por qué? Vamos a potenciar el uso de este BLC. Nosotros acá, la clase pasada, estamos aprendiendo a ver qué era el reproductor, cómo era, qué cosa. Bueno, pero acá vamos a entrar en algo más power, con más poder. Ya vamos a empezar a reproducir los archivos y vamos a crear una lista de reproducción. Mira, acá tenés, lista de reproducción. ¿Para qué yo puedo generar una lista de reproducción? Igual ahí Angelo te lo explica, paso a paso. Para que vos puedas armar un playlist, o sea, una lista de reproducciones en cual vos puedas poner muchos videos y cuando vos le pongas el play, tengan la posibilidad de reproducir uno, termina, reproduce el otro, termina ese video, reproduce el otro y así sucesivamente y de esa forma tener la posibilidad de poder descargar 50 videos y tener básicamente un montón de tiempo para disfrutar de esa música o de ese video, ¿sí? También lo puedes hacer, reproduciendo en forma individual, si vos querés. Por ejemplo, ¿cómo haces para reproducir en forma individual? Haces doble clic. Mira, acá te lo muestro. Mira, clic, doble clic y automáticamente se reproduce el video. Otra de las formas de reproducir el video, hacer un clic y un arrastre hasta el reproductor de video que ya te tiene acostumbrado. Esa sería la forma didáctica, la forma fácil de poder reproducir un video. Tan sencillo como eso, pero lo potencial de esto es que hoy estás aprendiendo a crear una lista de reproducción, que justamente te sirve para igual acá Angelo te da los pasos para que vos puedas generar tu propia lista y ponerle un nombre y después poderla guardar y poderla ver o poderla escuchar cuantas veces vos quieras. Ahora sí, vamos al cuestionario a ver qué es lo que nos pide para que podamos completar. Pregunta número uno, ¿para qué se utiliza la lista de reproducción, el famoso playlist que estábamos hablando anteriormente? ¿Para qué se utiliza? Lo explicamos recién. ¿No te acordás? Retrocedes, pausás, pones play y podés escucharlo nuevamente. Número 2. ¿Cuáles son los diferentes, cuáles son las diferentes formas de ejecutar un archivo de video? Acuérdate que dijimos dos. ¿Cuáles eran? Bueno, ahí miralo. Dos formas de reproducir el archivo, ¿te acordás? Número 3. ¿Cómo podemos ver una lista de reproducción? También lo explicamos. Número 4. ¿El reproductor permite reproducir varios archivos en forma continua o solamente en forma individual? Bueno, a ver, ¿cómo puede ser el reproductor? ¿Cuál es la conveniente, diría yo, no? Tache la que no corresponde. Por individual, tenés que poner cada rato un videíto si lo querés ver. ¿Te imaginas que si son 50 videos, cada rato poner un video? ¿O varios archivos en forma simultánea? ¿Cuál es mejor? Bueno, vos tachá la que no corresponda, ¿vale? Bien, y bueno, una vez que ya tenés todo eso, anotás en el cuadernito, lo envías al correo que ya te tenés acostumbrado el profe, profebrandan@hotmail.com. Bien, entonces ahora le sacas una fotita y lo envías. Vamos al jueguito, el jueguito de la semana. Angelo, presentalo, por favor. Questo è il gioco della settimana. Questo è il gioco che mi ha chiesto il mio amico professore Sergio. Andiamo a divertirci dopo un compito, è arrivato l'ora di giocare, spero vi piaccia. Bueno, aquí estamos entonces, juego de la settimana, come dice Angelo, a jugar, y espero que le piaccia, dice él. Bueno, dale, vamos, a ver, a ver, a ver, a ver.
Uy, las abejitas, ¿qué? Las ovejitas están muy difíciles. A ver, también te digo una cosa, me complicó la tarde las abejas, ¿eh? Las ovejas, digo, ¿dónde están? ¿Cuál es la parecida? Esta parecida no, esta es, no, esta no es, no, 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 no. Las ovejitas, estuve contando ovejas toda la noche, te cuento, ¿eh? Bueno, ¿ya encontraste? Pero me ganaste. ¿Ya las encontraste, verdad? Bueno, está bien, me ganaste. Yo tardé un montón, te digo la verdad, ¿eh? Así que bueno, básicamente, el juego del error, o el juego del encuentro del emoji, diferente, ya se ha terminado y nuestra clase también. Así que nos vamos a ver, si Dios quiere, la próxima semana. Nos despedimos, Angelo. Senza più parole, ci vediamo la prossima settimana. Ciao ciao, mi mancheranno troppo, alla prossima lezione. Bueno, entonces será hasta la próxima clase, si Dios quiere. Ciao ciao.